tú cuando estás haciendo una acción ni sientes ni padeces. En el momento, con la intensidad y con... Lo primero, porque yo creo que en ese momento también el estar cara al público, no, tú no sientes, ¿no? Ni que el suelo esté frío si estás descalzo, ni estas cosas, no. En el momento, claro, luego te pones malo. Es súper curioso también cuando antes de hacer una acción piensas en una serie de cosas que te va, sobre todo corporalmente, que va a ser duro para esta acción, ¿no? Pues esto. Y luego siempre te equivocas, ¿no? Y muchas cosas que ni piensas, ¿no? Me acuerdo una acción de que hice con azucarillos, ¿no? Que me querían cerrar. Quería cerrarme, ¿no? En un espacio nano que yo no tenía para moverme, estaba... Tenía este espacio, ¿sabes? Hombre, yo pensé que iba a ser duro, paciencia y tal y cual, pero bueno, yo estaba pensando que lo iba a poder hacer y dije, ah, no, voy a necesitar como algo para subir, pues claro, para hacer los azucarillos y tal. Pues claro, fíjate que esa acción no pensé para nada que me iba a superar nada. O sea, ¿no? Pues claro, 6 o 7 horas, no me acuerdo cuánto me estuve colocando azucaritos, ¿no? Al día siguiente, o sea, no me voy a mover. El cuello de estar así era alucinante, ¿no? Mis inicios dentro de la performance así en público, al principio eran minutos y llegué a hacer 6 horas de movilización, ¿no? Entre la gente. Y eso es una pasada, ¿no? Al principio yo no me podía, ni me planteaba, en realidad no me planteaba hacer horas y tal, pero fue... Cada vez más tiempo, cada vez más tiempo, cada vez más tiempo, y entras en un estado que ya te quedas ahí y te podrías quedar, parece, para siempre, ¿no? Es como una cosa que... En la última sí que hice de muchas horas, que fue en Berlín, y me estuve pues 5 horas dando calor a un bloque de hielo, ¿no? Yo no es de calor tocándolo, sino esto con tu aliento, el deshacerlo, ¿no? Y claro, es que eso te produce un estado en el cual, tú imagínate estarte 5 horas sentada, sin mirar otra cosa que lo que tienes enfrente, que es un bloque de hielo, que es que además ya te fundes con el hielo, o sea, es una pasada, ¿no? Todo lo que te... Para mí, una acción tiene que ser algo que pase una barrera mental o física para encontrarme con algo que no me encuentro de otra manera. O sea, tiene que ser un reto, ¿no? Y no ponérmelo fácil, porque si no, no me va a llevar a nada. Las cosas fáciles normalmente no te llevan a nada, aunque esto parece un poco religioso. Es una meditación. Es tantas horas, es que luego salir y ponerte a hablar te cuesta. A mí luego la gente me hablaba y yo les decía, oye, lo siento, pero... Me cuesta un poco mantener la atención, ¿no? A mí, por ejemplo, me agobia mucho cuando me siento de repente que me llaman de muchos sitios a la vez, ¿no? Porque esto coincide. O nadie te llama o te llama todo el mundo para el mismo mes. ¡Pues venga, vamos! ¡Como churros! ¡Perfumo como churros!, ¿no? Había en un sitio que me decían de un día en Bilbao y otro en Vitoria. Y claro, a mí las performances que yo hago no son para estar... ¡Hala, venga! ¡Voy aquí! Vaya. Es que me revienta. Es que hay veces que me tiro una semana para recuperarme. Entonces, yo no puedo estar haciendo performance como churros. Con lo que, claro, igual que cuando me dicen, después de la performance hacemos mesa redonda. Y digo, sí, claro. Me voy a poner luego yo a hablar.